Muy buenas chavales, Carmelo, y estamos en Rainbow Six. Amigos, hoy tenemos la guía de cómo usar a Clash. Tenemos la guía de este pedazo de personaje hecha literalmente para tocar los huevecillos a cualquiera que esté delante de él. Literalmente tenemos un personaje muy asqueroso de jugar contra él, muy asqueroso en rangos bajos. En rangos altos al final es mucho más contereable, más decirlo así, pero en rangos bajos literalmente este personaje es el demonio, ¿vale? Es totalmente la pesadilla de cualquier jugador. Pero bueno, amigos, antes de empezar, por supuesto, reto de 3.000 likes para más videitos como estos, ya que en este caso la guía de Clash, la primera que hice fue cuando salió allá por 1940 por lo menos, ¿vale? Y ahora pues toca rehacerla. Tengo que decir que no ha cambiado demasiado, pero es una guía necesaria, ¿vale? Ya que voy a explicar cómo jugar con ella y también cómo jugar contra ella. Así que amigos, ya sabéis, like arriba y por supuesto suscríbanse. ¿Cómo es su habilidad? Llamada escudo AD, literalmente es un escudo, ¿vale? Un escudo desplegable o extensible antidisturbios con dispositivo de electrochoque que ralentiza al enemigo y causa daños con el tiempo. Literalmente es un personaje que está hecho para repeler, ¿vale? Es un personaje antidisturbios. Como cualquier escudo, lo que está hecho es para tomar terreno, ¿vale? Y que no te lo tomen a ti, siempre y cuando sepas utilizarlo. Es en velocidad de 1 en salud de 3 por el hecho de que es un personaje muy lento. Imagino ahora este personaje siendo en velocidad bastante rápida. Sería ya la hecatombe. Es un escudo, gente, que literalmente su única función es hacer retroceder al enemigo en una posición, aunque esa fue la idea con la que la sacaron. Por desgracia, la gente también es muy avispada. Bueno, por suerte, ¿cómo quieres llamarlo? La gente, en lugar de coger y de poner este personaje como algo más defensivo, lo utilizaron para algo más ofensivo, como por ejemplo literalmente una persona que es el jugador Clash va por delante y otra persona se sitúa detrás suya para ir matando a todo el mundo que está delante. En este caso, en lugar de coger y hacerlo más defensivo, lo hicieron mucho más ofensivo, yendo directamente a por todo el mundo, saliendo incluso a la calle por la gente, saliendo incluso a ciertas posiciones en las que el enemigo está solamente de frente y no puede hacer absolutamente nada. Pero bueno, mi gente, aunque este es un personaje totalmente cierto, es un personaje defensivo, ¿vale? No tiene un buen armamento, vamos a ir a verlo igualmente, ¿vale? Tiene tanto una escopeta, una SMG, tiene la P10, tiene, como estoy viendo por aquí, escudo, alambres, granadas. Igualmente, si queréis ver el mejor accesorio, mejores accesorios para este personaje, ahora mismo allí arriba a la derecha os aparecerá, ¿vale? Igualmente, mi configuración perfecta literalmente es la escopeta y los alambres de espino. ¿Por qué la escopeta? Personalmente, porque así ayuda al equipo a abrir rotaciones, a literalmente, eso, abrir rotaciones. ¿Para qué está hecho este personaje? Literalmente, como he dicho, ir detrás de enemigos, ¿vale? O bueno, incluso cuando un enemigo está pulsando tu puerta o el punto y tal, literalmente vas contra él y le vas pegando electrocutazos. Consejo para jugar con Clash, jamás te pegues al enemigo siendo Clash, ¿vale? O sea, si tú eres Clash, no vayas a por el enemigo, ¿vale? Tú dejas que el enemigo venga a por ti, ¿vale? A no ser que esté huyendo. Si está huyendo, le persigues un poco, siempre y cuando con el escudo por delante y le vas pegando otro electrocutazo. Este electrocutazo que vamos pegando quita vida, no quita demasiada vida, pero va quitando vida. Es complicado matar a una persona de 100 a 0, pero si esa persona ya ha sido tocada previamente por algún compañero, la podemos llegar incluso a matar o incluso tirarla al suelo, ¿vale? Como iba diciendo, tomad siempre a distancia. En el momento que veamos un atacante que está pusheándonos, nos ponemos a rango de electrocución, ¿vale? A rango de poder que podamos ralentizarlo, ¿vale? Y mientras él nos va avanzando, solo vamos retrocediendo mientras le electrocutamos. Va a llegar a un punto en el que ya se nos sobrecaliente, ¿vale? O se nos sobrecargue la electricidad, en este caso el escudo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que no podremos volver a electrocutar hasta dentro de unos cuantos segundos. Ese es el momento en el que el atacante aprovechará para pusearte. Y aquí va el consejo de cómo jugar contra una Clash. Contra una Clash, literalmente, imagínate que estás en un 1 versus 1, solo quedáis vosotros dos en partida. Tú eres el atacante, la Clash es la defensora tocando los jovines, te está electrocutando, ¿vale? Pero tú lo que tienes que hacer literalmente como atacante es ir contra ella. Da igual que te esté quitando vida, da igual que te esté ralentizando, llegará un momento en que Clash, como ya he dicho, se sobrecaliente. En el momento que se sobrecaliente o se sobrecargue, llegarás tú a cuerpo, le pegas un golpe cuerpo a cuerpo, a Clash se le romperá la guardia y tienes que dispararle justo abajo a la derecha. Eso es algo que quería comentar. El punto débil que tiene Clash es obviamente los ataques cuerpo a cuerpo, las explosiones, pese a que se trata de un escudo, también le afectan, las stun, una Sofía lo revienta, ¿vale? Otro punto negativo que tiene Clash es Kali. Si Kali le pega un disparo con su arma, al ser tan potente, a Clash se le rompe la guardia, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre cuando se le rompe la guardia a Clash? Que lo que hace es abrir el escudo. Cuando se le abre el escudo, su parte derecha, ¿vale? Vamos a trazar una diagonal, ¿vale? Si vemos el personaje de Clash de frente, justamente vamos a poner desde el hombro derecho hasta la pierna izquierda, vamos a suponer que se le ve entera, ¿vale? Toda esa parte de derecha se le ve, ¿vale? Pero lo más fácil literalmente es dispararle al culo, dispararle aquí a la pierna, al muslo, a su parte derecha, ¿vale? Más contras que tiene este operador, obviamente, si su gran baza se basa en ralentizar al enemigo a base de electrocuciones, obviamente tanto Thatcher, tanto una Pen, obviamente lo que va a hacer es que se le inhabilite durante unos cuantos segundos. Con una Pen normal van a ser 10 segundos, con una Pen de Thatcher van a ser unos 15 segundos, así que eso tenedlo muy en cuenta. De hecho, estoy viendo ahora mismo ejemplos de cómo hay una persona que me está atacando, una Clash que me está atacando, lo que hago yo es, vale, voy a romper este alambre, le tiro esa Pen y se deshabilita, momento perfecto para literalmente entrar y cargarme a esa persona que estaba ahí defendiendo. Obviamente esa Clash
Atlas no se esperaba nada en absoluto. ¿El por qué? Porque tenía esa falsa seguridad de que con su electricidad me puede ir ralentizando. Y es cierto, lo que no esperaba es que tuviera una PEN justo para desactivarle. ¿Qué combos tiene este operador? A ver, la mejor manera de utilizar este operador en plan en combo, es decir, con otra, sí, bueno, con otro operador, literalmente es cualquier operador que esté detrás tuya y tú literalmente, siendo la Clash, le vas marcando, le vas pingueando. Rara vez te vas a tener que quitar el escudo, ¿vale? Es decir, con Clash es algo muy, muy básico, ¿vale? Con Clash literalmente su punto fuerte es el escudo siempre por delante. Eres totalmente blindado por delante, ¿vale? Te toman la espalda, los laterales, te van a poder dar, por eso siempre tienes que estar de frente al enemigo. Ahora bien, en el momento que tú te quitas el escudo, por ejemplo, para querer ir a disparar, el escudo te lo quitas muy lento. Igualmente, consejo para cuando te vayas a quitar el escudo. Lo que tienes que hacer es, te quitas el escudo y mientras te quitas el escudo tienes que ir dando una vuelta. ¿Por qué? Porque el escudo te lo pones a la espalda. Y como tardas un tiempo bastante largo entre quitarte el escudo y sacar el arma, lo que tienes que ir haciendo es, te quitas el escudo y mientras te lo vas quitando, te vas dando la vuelta para así ir sacando el arma, ¿vale? Momento preciso para que el enemigo empiece a dispararte a la espalda, o si incluso eres muy rápido, eres muy inteligente y tal, lo que haces es, te agachas para que el enemigo no te pegue las piernas, y en el momento que ya tengas el escudo perfectamente situado a la espalda, te das la vuelta y le pegas un escopetazo en la cara, ¿vale? Es lo más normal que se suele hacer. Igualmente, si llegas hasta esos extremos es, una, porque te has quedado 1 versus 1 y es la única manera que tienes de matarlo, o dos, te has quedado 1 versus 3, 1 versus 4 y necesitas matar a gente sí o sí. Igualmente, el mejor combo, pues, como ya he comentado, es tú por delante, bajando la info a la gente, y una persona atrás directamente va matando, porque este escudo obviamente es un escudo blindado, ¿vale? Y no van a poder hacerte ni de fuera a dentro, ni de dentro a fuera, ¿vale? No se puede atravesar el escudo de ninguna manera. Por eso el mejor combo literalmente es tú delante, bajando ahí todas las infos. Mira, tenemos un tío allí, lo vas pingueando, venga, a tal, venga, allí en amarillo, el que está detrás tuyo literalmente sale, prr, le dispara, muertísimo, ¿vale? Es el mejor combo que tienes con este personaje. Ejemplo de cómo utilizaré yo este personaje. Me he venido aquí una partida, voy a hacer el ejemplo, ¿vale? Como tenemos ya la escopeta de primeras, lo que solemos hacer de normal es sacar la secundaria para correr más rápido, ¿vale? ¿Qué ocurre? En este caso la secundaria no tiene, solamente tiene una principal y es la escopeta. Abrimos las rotaciones, ¿vale? En este caso, consejo para la hora de abrir rotaciones. Como eres un escudo, tienes que abrir la rotación para que tú tengas que pasar, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no, por ejemplo, si tú mismo quieres pasar por aquí, no vas a poder, ¿vale? En el momento que usted esté abierto a una, como veis, a un tamaño considerable para que podáis pasar, la rotación está perfecta, ¿vale? Al menos en las rotaciones en las que puedas abrir es una rotación. Si tienes que abrir una línea de disparo, obviamente ahí no vas a hacer un tamaño, ahí no vas a hacer una rotación del tamaño de tu escudo, ¿vale? Imaginar que los enemigos están entrando justamente por allí y vosotros estáis, yo qué sé, estáis aquí metido en punto, ¿vale? Vamos a jugar a este personaje algo más defensivo, etc. Aquí hay personas, lo que vamos a ir haciendo es poquito a poco vamos electrocutándolos, ¿vale? Incluso podemos ir pulsándoles un poco a poco, siempre y cuando tengamos la distancia asegurada, ¿vale? Es decir, si sabemos que hay aquí una persona y que esto está totalmente vacío, vale, podemos incluso salir a por ellos, a esta posición, tal, vamos electrocutándolos y queremos que se acercan, nos vamos metiendo hacia atrás, ¿vale? O incluso que escuchamos a alguien por aquí atrás, nos metemos a cubierto, ¿vale? Lo que nunca podemos hacer es dejar nuestra espalda, nuestra cocorota bien calvota al descubierto, ¿vale? Siempre tenemos que estar asegurados. Que aquí ya se han ido, ¿vale? Están entrando ya por aquella zona de principal, ¿vale? En el momento que esté aquí, taca, 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 venga, me cambio ya hacia aquella posición, ¿vale? Podemos hacer las cosas, o salir directamente por aquí, ¿vale? O imagínate que hay aquí ya, hay un humo y no veis nada, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es acercarnos. Aseguramos que no haya nadie aquí en azules, aseguramos que no haya nadie en principal y directamente vamos hacia ellos. Imaginaros que la persona está aquí o quiere plantar aquí, ¿vale? Lo que vamos a hacer nosotros es venimos justamente a esta posición. Nosotros vamos a decir, oye, está plantando un tío aquí. Yo me voy a quedar totalmente quieto. Si puedo pegarle un poquito para electrocutarlo, perfecto, ¿vale? Tened en cuenta que si me meto hacia la derecha con el ángulo, igual en mi parte izquierda se queda descubierto. Así que mucho cuidado con eso. Igualmente, aquí mi idea no es matarlo, es dar informaciones. Oye, hay una persona plantando en contenedores. Una persona que esté, por ejemplo, aquí situada o venga por aquí atrás, podemos incluso escoltarla, ¿vale? Oye, ven detrás mía, vamos a matar a este tío. Viene por aquí, taca, 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 me quedo totalmente quieto y el que está detrás mía, como tiene toda la cobertura de mi escudo, literalmente lo que puede hacer es salir desde mi derecha y matar a ese tío. O directamente tirar un C4, tirar una granada, simplemente tener toda la ventaja, ¿vale? Incluso, oye, ves avanzando, yo voy por aquí pegado a la pared, el tío viene detrás mía y va viniendo detrás mía totalmente a salvo y mata a este tío, ¿vale? El momento que este tío está por aquí, imaginaros que no hemos cargado con esas en punto y somos superiores numéricas, podemos incluso salir a por ellos. Podemos ir a por ellos, siempre y cuando manteniendo la distancia, manteniendo nuestra seguridad, ¿vale? Para no exponernos desde ningún lado. Es decir, si hay una persona aquí y no sabemos si hay alguien por allí, nunca vayamos a hacer así, ¿vale? Porque entonces el que está por aquí, menos que aparece alguien, nos mata. Siempre hay que tener un perímetro controlado, ¿vale? Imaginaros que ya empieza a entrar alguien desde principal, ¿vale? Vamos retrocediendo de manera segura, vamos retrocediendo, vemos por aquí justamente, aunque sepamos que hay una persona aquí, pero también otro por aquí. Mientras que vayamos de frente, todo perfecto, ¿vale? Está por aquí, nunca vayamos ahí pegado a lo más cercano a él, al enemigo, siempre lo más alejado, ¿vale? Para así tener la máxima cobertura y la máxima distancia. Vamos, si queréis, pulsando un poquito, etc, ¿vale? Pero
siempre jugando más en cerca, al menos como a mí me gusta jugar. Que ya quedamos 5 para 1 y bueno, que lo tengo aquí cerca. Lo que tenemos que hacer es, nos quitamos, si queremos matarlo, ¿vale? Nos quitamos el escudo se va a ir hacia nuestra derecha. Por tanto, lo que tenemos que hacer es hacia la izquierda, ¿vale? Porque en el momento que, como veis, el escudo está saliendo, tenemos que aprovechar esa cobertura que está dándonos el escudo, ¿vale? Al darnos la vuelta. Hacemos justamente esto por aquí, el escudo estaría justamente en nuestra espalda. Nos damos la vuelta y esta persona queda eliminada por Clash. Cosa a tener en cuenta, este arma tampoco mata muy lejos, o sea, muy lejano, así que controla las distancias, ¿vale? En ese aspecto, no vayáis a querer matar a una persona que está a 12 metros con esta escopeta. Para eso os ponéis otra arma, ¿vale? Pero entonces ya no tendríais esa posibilidad para abrir relaciones etc. Que a mí me gusta el tema de la escopeta justo por eso. ¿Por qué? Porque la gente suele tirar las granadas para abrir rotaciones y vale, tú puedes saltar una rotación, puedes directamente pasar agachado, pero una Clash con el escudo puesto no puede hacer eso, ¿vale? Por eso, yo siempre recomiendo la escopeta justo para eso, ¿vale? Para que podamos adaptar todas las rotaciones a nuestro gusto. Y mi gente, no hay mucho más que decir, al final tenemos un escudo en defensa portátil, que es un tocapelotas de cuidado y ya está, no podemos decir mucho más. El último consejo que podría daros como tal es, si tenéis una persona que está avanzando hacia vosotros, pero que os está un poco baiteando, es darle un poco con la electricidad, pero no queméis del todo la electricidad, ¿vale? Es decir, le dais durante un par de segundos, paráis, ya que esa persona está ralentizada, que sigue moviéndose rápido, le volvéis a dar, ¿vale? Otro par de segundos, dejáis de dar la electricidad, veis cómo esa persona está ralentizada, ¿vale? Y si volvéis a darle, ¿vale? Es decir, no vayáis a dar esa electrificación durante todo el rato porque quemaréis en un momento la electricidad, ¿vale? El escudo. Y dándole poquito a poco, ¿vale? Siempre y cuando, como ya he dicho, os esté baiteando, ¿vale? Esto de está yendo, pero que no, está yendo, pero como no. Si está haciendo eso es para que se os quite la electricidad y así pusearos, ¿vale? Pero bueno. Mi gente, sin mucho más que decir, por supuesto, like arriba, el reto de 3000 likes para más videitos como estos. Y por supuesto, suscríbanse para más vídeos de guías, de personajes y de absolutamente todo, ¿vale? Mi gente, adiós, bye bye. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.